En este mismo planeta se puede llegar a encontrar fríos y temibles lugares. Específicamente sitios misteriosos y enigmáticos, en los cuales no se han podido explicar las ciertas actividades, llámales paranormales o de naturaleza extraña. Lo cierto es que cientos de personas aledañas a un punto señalado han constatado numerosos avistamientos similares, los cuales, si se les compara, no difieren unos de otros. La llamada presa de San Miguel apenas le cae la noche y nos adentramos en terreno de lo inquietante. Es un pequeño pero muy hondo ojo de agua. Existe desde que los habitantes tienen memoria, pues ahí nace el agua. Pero ojo, esta presa no es como ninguna otra. Hay que tomársela con calma y con respeto, o de lo contrario, no estarás más para contarlo, sumando aún más a la cantidad de ahogados que se ha tragado hasta el fondo para después simplemente escupirte a la superficie sin vida. Y prepárate porque todo lo mencionado apenas es el comienzo. Gente llega a lavar su ropa, mujeres en gran mayoría. Llevan baldes de agua para uso doméstico y en ocasiones uno que otro varón llega a darse un chapuzón. De los primeros sucesos extraños, pero no menos terroríficos, fue cuando se pronunció la desaparición de dos mujeres en las mismas sospechosas circunstancias. Sin dejar rastro de ellas más que solo el cántaro o jarrón el cual usaban en el lavado de sus prendas. Luego de un tiempo sin tragedias, esta hambrienta presa pareciera que ha elegido su platillo principal. Pobrecillos de aquellos gustosos de su estado etílico, quienes no se les ocurrió mejor idea que darse un delicioso y refrescante chapuzón. Grave error. Ni idea tendrían que sería el último de sus vidas. Y por supuesto que ha habido más de un par de desafortunados que en sobriedad han sido víctimas de ella. Otros más, quienes vivieron para contarlo y con sus propios ojos, vieron cosas que van más allá de la imaginación humana. No solo es el charco hondo de agua succionando a quien le tienta la desgracia. Varias personas han salido despavoridas describiendo aquello mismo que hace aparición repentina, enseguida de encontrarse luchando por su vida, en un duelo con la muerte en la forma de una aberración, quien viene decidida a llevarte entre sus brazos. Mitad hombre, mitad animal. Otros más aseguran que es un animal acuático que se esconde entre los manantiales. Hace manifiesto a altas horas de la noche o en las primeras horas del día. Y al primer desprevenido que se atreviese con él, de primero le tomará por los pies, ayudado de la vegetación que hay en el fondo, comenzará ejerciendo más fuerza de forma progresiva para comenzar a hundirte. Quienes han podido escabullirse de manera milagrosa dicen que cuanto más luches, más pronto te sumerge, que para engañarle y escapar debió de ser de forma tenue. Llegadas las 7 de la noche, por sí o por no,
casualidad o coincidencia, se comienza a desalojar el acuoso sitio. Si tú, como un gran número de habitantes vecinos, quieres creer en esto o no, tú decides. Pero algo sí te aseguro, estas aguas, a lo largo del tiempo, han sido muy engañosas. Si te gustó este video, déjate un like y comparte con tus mejores amigos. Así nos veremos más motivados a seguir haciendo contenido de este tipo. Sin más, les ha hablado Bataco44. Buenas noches. Oh.